Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 18, que corresponde al curso de Excel Intermedio. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Estudiantes, estamos ya a 2 días de dar por finalizado lo que es el curso de Excel Intermedio. Es por eso que quiero pedirles de poder ingresar a lo que corresponde a nuestra aula virtual y poder ir trabajando cada una de las actividades que se encuentran en él. Revisando el porcentaje que ustedes llevan hasta el momento con respecto a lo que serían sus participaciones dentro de cada una de las secciones. Todavía tengo estudiantes que en semana número 3 llevan el 64%. Tengo algunos que ya completaron, en este caso, las 3 semanas. Y para sección número 4, sé que todavía falta el fin de semana, pero pedirles el favor que puedan ingresar. Veo igualmente que la mayoría, y perdón que voy a compartir acá pantalla de navegador. Veo en este caso que la mayoría ya estuvo trabajando la evaluación final. Hay notas de 90, de 100, de 84. Entonces, recordarles que debemos de finalizar sección 3 y estar todos ya en sección número 4 y estar trabajando en ella, ya que el día lunes se cierra para ustedes las actividades, en este caso de la clase síncrona. Nos vamos a un periodo de vacaciones, entonces igualmente se les puede cerrar el aula virtual y no va a haber nadie que los apoye, ya que se va a estar de vacaciones. Entonces, ustedes tienen una pequeña desventaja porque si usted el día lunes o el día martes no finaliza y se llega a cerrar la plataforma para ustedes, ya no van a poder ingresar. Y se va a tener que ver todo esto hasta que se venga de vacaciones, que va a ser hasta el lunes 7. Entonces, háganme el favor de el fin de semana, ya que ya viene el fin de semana, de poder trabajar y que todos ya hayan finalizado sección 3. Igualmente este día, miren, tenemos nuestro foro de participación, que corresponde a lo que sería clase número 18. Hoy vamos a estar hablando algo muy importante acerca de cómo poder trabajar las diferentes formas o diseños que podemos darle a lo que es una tabla dinámica. Y además de eso, ya de lo aprendido en estos 2 días, vamos a realizar un ejercicio en donde ustedes me van a ayudar con la información que les voy a proporcionar en una tabla, que me digan cuál sería la forma de poder trabajar tabla dinámica. Además de eso, dentro de lo que son tablas dinámicas, tenemos una forma en la cual Excel nos da recomendaciones de tablas dinámicas. Además de eso, vamos a trabajar con segmentaciones para que ustedes vean cómo podemos incluir. Ya el día de mañana vamos a empezar a trabajar con gráficos dinámicos. Y vamos a ver unas grandes diferencias cuando sí, cuando no corresponde en este caso poder trabajar un gráfico dinámico dentro de una tabla dinámica. Entonces les comentaba que tenemos nuestro foro de discusión número 18 para este día. Les menciono la pregunta de este día: ¿en qué nos ayuda cuando realizamos tablas dinámicas recomendadas en Excel? No solamente es de ir a dar clic, sé que ustedes en Excel básico al final vieron la parte de lo que son gráficos de Excel. Y ahí también tenemos un apartado donde Excel nos proporciona recomendaciones de gráficos. Pero es muy diferente cuando ya estamos trabajando con tabla dinámica las recomendaciones que nos dan. Siempre partamos de lo que ya hemos aprendido ahora con la parte de lo que son tablas dinámicas, cómo podemos incorporar y que en este caso, para este día, vamos a ver las recomendaciones que nos da sobre los datos.
muy diferente cuando nos da recomendaciones de gráficos. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ya el día de mañana les voy a estar explicando esa parte que de repente se me confunde mucho porque piensan que siempre que tenemos una tabla dinámica, por ley debe de haber un gráfico dinámico y eso no es así. Partamos de que primero debemos de saber la información que tenemos, haber creado la tabla dinámica y saber si parte crear un gráfico o no. Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo ahora. Desde ahora vamos a iniciar cuáles serían las recomendaciones que nos da en este caso Excel para tablas dinámicas y cuál sería como la estructura que Excel agarra, que para mí es como simple, cómo agarra la información para poder obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, los dejo ya con esta pregunta para el tema que traigo este día de los cambios que vamos a generar en las tablas dinámicas que ya hemos venido trabajando y que ustedes puedan ver en este caso pues, otras alternativas que tenemos. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, levantar su mano virtual o contestarme por medio de lo que es el chat. Adelaida Noemí Alvarado. Presente. Gracias, muy amable. Alejandra José Martínez. Ana Gabriela Funes. Gracias, Gabriela. Ángel Isaías Lario. Presente. Gracias. Claudia Vanessa Rivas. Cristian Alfredo Canizales. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Iris Odali Silva. Yasmín Elizabeth Márquez. Gracias. Yasmín Elizabeth Márquez. Presente. Gracias. Josué Benjamín Hueso. Presente. Gracias. Kevin Norberto Rivera. Leonardo Daniel Martínez. Ana Díaz, permítame. Alejandro, gracias Alejandro. Ah, no, perdón, es Alejandro. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias. Marvin Antonio de la Cruz. Presente. Gracias. Mauricio Isaías Hernández. Presente. Gracias. Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias. Walter Alberto López. Gracias, Eduardo. Xiomara Beatriz López. Gracias, Xiomara. Yancy Lisset Ayala. Presente. Gracias.
Bien, paso a compartirles nuevamente mi presentación. Les mencionaba que estamos ya en la clase número 18. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a hablar un poco de la parte de seguir entendiendo en la parte de la teoría el contenido de tablas dinámicas. Vamos a explicar y desarrollar de los ejercicios que ya hemos venido trabajando. Hoy vamos a realizar todos los cambios que podamos hacer. Y por último, tenemos lo que sería nuestro foro de preguntas y cierre. Como objetivo general de sesión, aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las tablas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente. Ya se han dado cuenta que hablar de una tabla dinámica no es solamente el simple hecho de tener una tabla y querer crear en ella una tabla dinámica, sino que se debe de visualizar muchos aspectos. La información que tengamos, en este caso, qué es lo que queremos destacar, cuál de toda la información que se encuentra es la primordial, qué es lo que queremos representar sobre la tabla dinámica, cuál va a ser el objetivo de crear una tabla dinámica sobre una base de datos que tenemos. Entonces, tomando como referencia toda esta información, quiero mencionarles que el cambiar el estilo de una tabla dinámica es casi parecido a la acción que hacíamos cuando trabajábamos tablas de Excel. El aspecto que aparece por defecto en la mayoría de usuarios lo utiliza porque le toman más en cuenta la información que está destacando en la tabla dinámica que realizar todos los cambios que se quiera generar. Pero dice acá, mire, que si no le gusta el aspecto de la tabla dinámica después de crearla, puede elegir un estilo diferente. Por ejemplo, cuando tiene una gran cantidad de datos en la tabla dinámica, puede ayudar a mostrar filas o columnas con bandas para facilitar el análisis o resaltar datos importantes para destacarlo. Fíjense que esto es importante porque a veces pensamos que el diseño es el color y no es así. Ya ustedes ya lo vieron en tablas de Excel. El crear un diseño de una tabla dinámica puede recurrir a que yo lo haga porque de esa manera quiero crear con esos colores, o que yo agarre de todos los diseños que tenemos, desde fuerte, suave, cuadrícula, dentro de lo que es la tabla, de las tablas dinámicas. Además de eso, miren, es importante mencionar que dentro de la estructura de lo que corresponde a una tabla dinámica, también podemos realizar cambios en los cuales, ya les había mencionado, que dentro de Excel nosotros conocemos dos tipos de filtro, que sería filtro normal y filtro avanzada. Cuando yo quiero destacar, por ejemplo, un filtro dentro de una tabla dinámica, es mejor hacerlo por medio de segmentaciones. Nos ayuda a mejorar la visualización de la tabla que estamos creando. Entonces, al cambiar el diseño de una tabla, dice que la funcionalidad de la tabla dinámica nos proporciona estilos prediseñados, aparte del que se aplica por defecto, y en general, cualquiera de estos es mejor que el estándar. Para seleccionar un estilo diferente, simplemente nos ubicamos en la celda activa en la tabla dinámica. Luego nos vamos a la pestaña Diseño, Grupo de Estilos de Tabla Dinámica, y desplegamos en este caso pues todas las opciones que nos da en este caso Excel para poder trabajar. Además de esto, miren, cuando estamos creando lo que es la tabla dinámica, además de la lista de campos que nos proporciona este cuadro, creo que no se los había mencionado de esta manera o no se los había mostrado de esta manera, nosotros tenemos el botón de herramienta, que es el que nos ayuda o nos sirve para cambiar las formas de la selección o secciones que nosotros tenemos. Además de eso, nos aparece el cuadro de la lista de campos disponibles para mostrar en la tabla dinámica. Ahora vamos a efectuar algo adicional,
¿Qué pasa si dentro de una tabla que tenemos agregamos o más filas o podemos agregar más columnas? ¿Qué sucede para la tabla dinámica si ya la tenemos creada? Hoy vamos a realizar igualmente esa acción. Tenemos los campos de filtro, que igualmente dentro de lo que es tablas dinámicas se agrega este apartado donde ya van a ver una diferencia que voy a crear este día para poder trabajar ya con los cuatro campos que tenemos. Tenemos el campo de columnas, el campo de valores que ya vieron el día de ayer, ustedes que podemos utilizar muchas funciones en él, y el campo de fila, que si ustedes ven acá, dice en la teoría que los campos de fila se muestran como etiquetas de fila en la parte izquierda de la tabla dinámica. Es por eso que a la mayoría de usuarios les gusta trabajar con campos de fila, porque podemos ir creando lo que serían filtros, ir cerrando lo que no queremos o ir aperturándolo con el botón de más que aparece. Entonces se vuelve como una forma, llamémoslo así, más dinámica dentro de la tabla que nosotros tenemos en este caso creada. Walter, buenas noches, con gusto en este momento coloco su asistencia, gracias. Entonces, voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Se recuerdan que el día de ayer ya habíamos efectuado algunos cambios dentro de la tabla que habíamos creado. Les mencionaba que podíamos colocar, por ejemplo, un fondo. Puede ser fondo de lo que sería el logo de la empresa, o en este caso, pues un paisaje, lo que ustedes quieran trabajar dentro de lo que corresponde a la tabla dinámica. Me recuerdo que nos quedó de esta manera, creo que solamente realicé un cambio acá adicional. Tenemos acá, miren, otras dos tablas que hemos creado. La proporción del tamaño no significa que no podemos realizar cambios, al contrario, siempre, siempre. Esto sigue siendo una tabla dinámica. Entonces, igualmente, miren, les menciono acá que dentro de lo que es mi pestaña Analizar de tablas dinámicas, que se integra como una pestaña flotante al estar dentro de cualquier celda de la tabla dinámica, automáticamente nosotros podemos crear lo que sería diseño, o me voy en este caso a la pestaña de diseño, donde acá nos decía la teoría que podemos colocar columnas con bandas. Eso se refiere al diseño que nosotros vamos a proporcionar acá sobre la tabla que nosotros tenemos y automáticamente quiero que ustedes puedan visualizar con el diseño que en este momento solamente estoy colocando para que ustedes puedan ir viendo todos los diseños que nosotros tenemos dentro de las estructuras que corresponde a diseños de tablas dinámicas. Me voy a quedar, por ejemplo, no, creo que se parece al de que creamos el día de ayer. Bueno, quedémonos con este. Entonces, acá, miren, nosotros podemos trabajar lo que llamamos en este caso bandas sobre la información. Entre más grande sea el cuadro, más se va a ir identificando en este caso la información. Importante acá, creo que nos quedaría mejor este con esta banda. Importante acá, miren, mientras tengamos una tabla dinámica, dentro de ella también podemos crear la parte de subtotal. Sé que no viene referencia al tema. Eso ustedes lo van a ver en Excel avanzado, la parte ya de subtotales, cómo poder crear subtotales, anidaciones de subtotales, pero eso les va a ayudar mucho y espero que, ya sea que estén conmigo o con otro docente, les pueda explicar cómo poder crear tablas dinámicas con subtotales y eso, créanme que es una forma muy diferente y que la mayoría de usuarios que utilizan tabla dinámica le tienen miedo a poder trabajar de esta manera porque no tenemos como el control de toda la información, sino que acá debemos de destacar esa información que es la que nos va a ayudar a poder crear subtotales. Solo para que tomen como referencia, los subtotales se crean dentro de la tabla dinámica y igual como nos crea acá las sumatorias
de los totales que nosotros tenemos dentro de la información cuando creamos una tabla dinámica, se agrega adicional un subtotal y podemos crear de 3 a 4 anidaciones dentro de la tabla dinámica para no solamente tener, por ejemplo, una sumatoria de, se me viene a la mente con los cuadros que tengo de ejercicios de un banco. ¿Qué pasa si ordeno los bancos y después de ordenarlos, yo quiero ir viendo los subtotales de él? Con una tabla normal no lo podemos realizar. Deberíamos de crear desde una tabla normal subtotales, pero ya en tabla dinámica hace un cambio bastante radical dentro de él. Pero en su momento ustedes van a ver este tema y van a ver cómo podemos generalizar ya y complementar sobre toda la información que tenemos la adición en este caso de subtotal. Además de eso, miren, nosotros se recuerdan que les mencionaba que dentro de disposición de página, que es como me aparece ahora a mí para la nueva versión, en configuración de página yo tengo la opción de fondo, pero pueda suceder que nosotros queramos colocar un color neutral sobre la información que tenemos. Y también en este caso es válido poderlo realizar y no hay ningún problema. Nosotros podemos trabajar con lo que sería este tipo de información o de color, perdón, que podemos colocar dentro de lo que corresponde a nuestras tablas dinámicas. Y sobre ella, perdón, y sobre ella en este caso, poder realizar los colores de nuestra preferencia. Y de esta manera, igual quiero mencionarles que no solamente porque tenemos la opción de diseño, debemos siempre destacarlos o trabajar desde acá. Igualmente yo me puedo ir para inicio, vean acá la estructura que voy a hacer, puedo trabajar con el color en este caso de mi preferencia, poder en su momento poder cuadricular, igualmente colocarme con los indicadores de diálogo, esto ustedes ya lo conocen perfectamente, colocar por ejemplo bandas con dobles colores y automáticamente poder trabajar de esta manera y se va a aplicar. Entonces acá tenemos dos alternativas. Una, poder trabajar con los diseños que me da automáticamente para poder crear una tabla dinámica. Y dos, seguir trabajando de la forma que llamamos a pie. Poder trabajar un borde, colocarle el color y el diseño o estilo que yo desee. Además de eso, trabajar con rellenos. Recuérdense que dentro de acá tenemos tanto los efectos de relleno de doble color y tenemos también los llamados trama, el cual me ayuda a poder colocar el color de la preferencia y poder colocarle cualquiera de todos los tramos que se encuentran acá. Entonces, sigue acá la forma también normal para poder trabajar cada una de ellas. Ahora bien, miren. Ya trabajamos dos tipos de diseños que podemos crear sobre las tablas dinámicas. Igualmente dentro de él podríamos crear segmentación, pero lo voy a dejar en este momento así. Y nos vamos a ir a este ejercicio que se encuentra acá, en el cual yo necesito que ustedes me ayuden a poderlo trabajar. Fíjense acá, miren, yo tengo y del empleado, creo que esta tabla ya se las había enseñado en un ejercicio. Tengo apellidos, tengo nombres, tengo una columna de los nombres completos, tengo seccional, tengo facultad, tengo cargo, tengo salario, tengo fecha de comienzo y fecha en este caso de nacimiento, o sea, cuando la persona inició a trabajar en la empresa. Pónganse a imaginar cuántos años tiene esta empresa. Entonces, ¿qué sucede acá? De toda esta base de datos, que ya acumula mucha información, en este caso se destacan muchas columnas en ella, ¿cuál? Y vamos a iniciar con eso. ¿Cuál sería en este caso, acá creo que ya realicé el cambio, cuál sería en este caso, con la información que ustedes están observando en este momento,
¿Cuál sería la información importante que podríamos destacar en él? Nuevamente, tenemos ID del empleado, tenemos apellido aparte, nombre aparte, se ha creado una columna con los nombres completos, seccional, facultad, cargo, tenemos en este caso el salario, fecha de comienzo y en este caso fecha de finalización. Ya ustedes han observado en este momento en mi pantalla la información que tenemos acá. Yo voy a pasar en este momento a poder crear la tabla dinámica. Si nos vamos, y con esto les voy a ayudar a ustedes, me voy a ir en este momento a tablas dinámicas recomendadas. Y fíjense, por favor, acá, miren. Excel me dice que sobre la información que tengo acá, se puede destacar lo que sería la información de lo que corresponde, mire, a etiqueta de fila y suma de salario. Entonces, tengo acá la primera tabla dinámica recomendada que me da. Voy a pasar a la segunda. Sigue estructurándome siempre como fila la información, donde está representando el ID del empleado y me sigue en este caso colocando lo que sería seccional. Me voy a ir para otra tabla. Ahora acá me está diciendo, siempre trabajando como fila, ¿se recuerdan que les acabo de mencionar que la mayoría de tablas dinámicas se trabajan más con filas y columnas sobre la información para que se proporcione mejor el cuadro? Y entonces acá me está diciendo como una tercera recomendación, nombres, suma de ID de empleados y en este caso lo que llamamos acá, perdón, excepcional. Entonces, esa sería, mire, la tercera tabla dinámica que me recomienda Excel trabajar. Sigo bajando, no solamente me está tirando tres, voy con la cuarta, quinta y sexta. Ahora me está tirando la suma de salario por facultad. Miren, esta sería otra recomendación que me da Excel. Sigo trabajando acá, suma de salario por cargo. Entonces, quiero que vean que igualmente me está tomando otra tabla dinámica acá. Yo puedo seguir bajando hasta la última tabla. Ahora ya no me hace una sumatoria, sino que me hace cuenta, donde tenemos en este caso el cargo y tenemos el nombre, porque recuerden que ahí dentro de él están más de una dentro de la fila. Tenemos doble información. Nombre, cargo y contar cuántos pertenecen en este caso a él. Entonces, fíjense acá cómo Excel, dentro de toda esta información que tengo, me proporciona estas recomendaciones de tabla dinámica. Pero pasa algo con las recomendaciones de tabla dinámica y es algo que yo veo, no sé si ustedes lo analizan de esa manera, viendo en este momento, todo me lo quiere trabajar con fila. Y debe de haber un momento en que yo pueda colocar una información respectiva en columnas para poder crear una separación. ¿Se recuerdan la primera tabla que les enseñé el día martes? La creé de dos formas diferentes o de tres formas diferentes. Al final, la última acción que hice dentro de la tabla dinámica fue la mejor para poder crear comparación. Entonces, ¿qué pasa con eso que les estoy explicando? ¿Sabían ustedes que cuando alguien no puede crear una tabla dinámica, siempre se viene a recomendaciones y crea cualquiera de las que se encuentra acá? Yo no digo que no está bien, solo que nos acostumbramos a trabajarla de esa manera y entonces no le damos otro panorama diferente a la tabla dinámica porque hemos iniciado desde recomendaciones. Y no lo hemos hecho nosotros a pie, así como les he venido explicando esto todos los días, de poder trabajar en este caso una tabla dinámica. Entonces ahora ustedes están viendo claramente una diferencia de crear una tabla dinámica desde cero
a una recomendación que me tira Excel. Voy a dar cancelar acá. Ya ustedes visualizaron. Me voy a posicionar. Yo voy a crear acá la tabla dinámica. Me voy a ir acá. Vamos a dar en la hoja. Y acá me voy a colocar lo que es la fila número 4. Voy a dar a aceptar. Y entonces acá tengo, miren. Ya creé la tabla dinámica. Lo primero que debo de ir a hacer es, bueno, le voy a quitar todo y le vamos a poner ejercicio de estudiante. Este es el que ustedes van a crear acá. Vuelvo nuevamente a mencionarles, ya está toda la información. Perdón. Ya está acá toda la información. Ya, bueno, ya tenemos acá la tabla dinámica. Ya pudieron observar recomendaciones que me tiró en este caso Excel sobre toda la información que tenemos ahí. Hay una que ni la agarró en ningún momento para todo lo que teníamos. Ahora les pregunto a ustedes acá, ¿cuál sería el primer campo que deberíamos de llenar? ¿Cuál sería acá el primer campo que vamos a llenar? Ajá, los escucho. ¿Cuál sería el primer campo que vamos a llenar? Ajá, ayúdenme. ¿Cuál sería? Ajá, los escucho. ¿Cuál sería el primer campo que vamos a colocar acá? Nombres. Ah, excelente. Muy bien. Vamos a colocar ahorita nombres. Muy bien. Se los voy a colocar de las dos formas. Esta sería una y esta sería en este caso otra. ¿Cuál sería la otra que podríamos seleccionar acá? La facultad, quizás. Ok. ¿Facultad iría en fila o la pasamos para columna? Podría ir en filtro, ¿no? Ah, podría ir en filtro. Excelente, muy bien. Acá estaría entonces todas las facultades. ¿Qué más podemos colocar acá? Bueno, yo considero importante que ese es el cargo y el salario. Muy bien, vamos a colocar entonces, perdón. Vamos a colocar acá cargo. ¿Lo colocamos de esta manera o lo seguimos colocando en fila? No se podría poner en como a la par en valores, la verdad, porque no es numérico. No es numérico, así es. En fila sería. Sería siempre en fila. Vean, por favor, miren cómo se visualiza en fila. Y acá esto es importante porque el tema en este caso del cargo tendríamos que estarlo siempre visualizando. Y si ustedes están viendo ahí, tenemos como mucha información. Entonces, si lo pasamos a columna, creo que voy a quitar acá el mostrar cuadro de campo. Y vean ahora, miren cómo se mira la estructura que tenemos ya. Acá vamos hacia abajo y ahí está, miren. ¿Creen que quedaría bien así como lo tenemos en este momento? ¿O nos faltaría una información más? Ajá, pues escucho. ¿Estamos bien así o agregamos algo adicional de la información que tenemos acá?
ID del empleado sería necesario, creería yo. Así es. Vámonos en este caso para el ID del empleado. Y qué importante lo que me acaban de mencionar. Él se puede ir para valores, pero yo no lo requiero en valor. Yo lo quiero en fila. Y igualmente nosotros podemos colocar información. Es la única que puede cambiar y puede colocarse en este caso en fila o puede colocarse en columna. Voy a hacer dos cambios, miren. Voy a hacer acá dos cambios que podríamos trabajar. Este sería uno y el que tenemos en este momento, en el cual nosotros podemos trabajar igualmente con bandas que se van a efectuar acá. Vean por favor acá lo que estoy en este caso modificando. Y entonces tenemos ya tres formas diferentes en este caso para poderlo trabajar. Cuando yo coloco ID del empleado y cargo en la parte de abajo, quiero que vean cómo las bandas que mencionaba la teoría en Excel nos puede proporcionar una mejor visualización sobre la información que nosotros tenemos acá. Cuando usted ya sabe que un valor, en este caso, siempre, siempre Excel lo va a tomar como total, usted va a hacer caso omiso de esa acción y entonces usted sabe que esto es una referencia de un ID del empleado. Pero cuando usted considere que esto puede llegarlo a confundir, entonces páselo para la respectiva, que en este caso la más confiable sería fila, donde en ella sí nos va a proporcionar en este caso la información. Y entonces ahora va acá lo divertido, mira. Me voy para abajo. Y aún así la tabla, habiendo creado la información, destacando todas aquellas valores que tenemos sobre nuestra primera fila, que son nuestros datos, aún así esta tabla me ha quedado demasiado grande para poderla visualizar. Entonces, ya cuando nosotros tenemos tablas así, que así deben de ser porque es la información que tenemos, miren, me voy a ir para analizar tabla dinámica. Bueno, voy a realizar primero un cambio acá para que ustedes vean que podemos. Vamos a ver cuál se mira bien, creo que este. Ahí estamos. Sí, ahí está. Ahora bien, miren, ya que tengo acá, me voy a ir para analizar tabla dinámica y acá es donde vamos a insertar la segmentación. ¿Qué va a pasar con la opción de insertar segmentaciones de datos? Esta es respectiva de la tabla, de la tabla que venimos trabajando. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los nombres. Tenemos en este caso el cargo. Lo voy a destacar acá. Y tenemos el ID del empleado. Lo voy a hacer de esta manera. Y voy a dar a aceptar. Vean, por favor, miren. Voy a hacer un poco más pequeño acá para que ustedes puedan visualizarlo. Sé que tal vez no lo van a ver muy bien. Solo déjenme acá acomodar y hacer más grande porque ya no vamos a tener el campo de tablas porque ya se encuentra. Ya tenemos acá creada nuestra tabla. Ahora bien, ahí está. Solo déjenme acá ver. Y ya que estamos realizando cambios, se integra ahora la pestaña de segmentaciones, el cual vamos a colocar acá un estilo para cada uno de ellos. Ahí está. Muy bien, hoy sí creo que ya tengo acá. Tengo la parte de lo que corresponde en este caso a mis filtros, perdón que acá, ahora sí. Entonces, ya tengo acá, miren, la información que quiero destacar, que corresponde en este caso a mis segmentaciones,
Y ahora bien, miren, mi tabla que ustedes están viendo acá grande, porque esta es la tabla que ustedes han creado. Así es como la queremos visualizar en este caso la información que nosotros tenemos acá. Y entonces ahora vamos a destacar de las tres segmentaciones que tengo acá. Yo quiero ir a ver a Acevedo. Y acá voy a ir marcando los que necesito ir viendo. Ahí está. Déjenme acá, solo para que puedan ir notando ustedes, que en su momento ustedes podrían decir, pero mire, ¿y qué pasa si solamente algunos queremos ver? Podríamos haberlo trabajado con filtro, pero quiero que vean ahora, mire, nuestra tabla grande que tenemos con toda la información, no siempre en la tabla dinámica vamos a querer ver exactamente a todos nuestros empleados, sino que queremos destacar a algunos. Entonces, mi tabla dinámica sigue estando. Acá yo no estoy eliminando. Lo que estoy haciendo es que segmentación me ayude a que en vez de venirme para acá y empezar a buscar dentro de la tabla dinámica, poder tener un apartado de segmentación y sobre esta información que tengo acá, para que ustedes vean que segmentación lo podemos trabajar con filas y columnas y aún así me va a buscar la información que yo quiero, poder destacarlo. Miren. Ah, no, no quiero tampoco ni docente ni técnico. Y miren, ya estoy generando dentro de mi tabla dinámica que ustedes han creado, ya no solamente el visualizar toda la información como hemos venido trabajando, sino que al colocar dentro de una tabla dinámica la parte de segmentación, entonces acá puedo focalizar esa información que requiere. Yo necesito a estos empleados y sobre ellos quiero ver qué cargo tienen en la empresa. Y entonces ya acá ya se está distribuyendo tanto la información que tengo en fila como la información que tengo en columna. Y entonces ustedes pueden ir viendo acá que mi tabla, después de ser grande, no se va a destacar esta información que yo quiero. Y la única manera en la cual ustedes lo van a poder hacer mejor es creando segmentaciones que los ayuden a poder trabajar. Y podemos volver nuevamente a nuestra tabla normal. Claro, miren, yo le vuelvo a decir que quiero todo nuevamente. Y acá no ha pasado nada. Tengo nuevamente la información completa. Acá se cumple 234 filas de información. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que su información va a crecer. Es grande, no es pequeña. Entonces usted debe de buscar un método en el cual usted no tenga que estar yendo acá o tenga que estar yendo acá o tenga que estar yendo acá para poderlo trabajar, sino que usted crea la segmentación, se le hace más fácil poder visualizar, ya que si ustedes ven, dentro de filas tenemos doble información. Y entonces, eso de estar haciendo que no se visualice ya para esa acción, creo que no va a convenir estar minimizando la información que no quiero que se muestre. Entonces es por eso que nos vamos acá, miren, a la parte de lo que es segmentación, poder colocar qué es lo que quiero que se visualice y mi tabla va a realizar todos los cambios. Y entonces podemos focalizar exactamente, aunque mi tabla dinámica sea grande, poder visualizar esa información que yo requiero. ¿Queda claro esto que acabamos de trabajar o tienen alguna consulta? Los escucho. Yo tengo una consulta. Como el ID, cada ID va a la par de cada nombre, ¿verdad? O sea, por cada nombre hay un único ID. Entonces, no sería necesario, perdón, no, la pregunta sería,
Si seleccionamos diferentes IDs y diferentes nombres, o sea, ¿cómo Excel sabe cuál es cuál? No sé si me entiende mi pregunta. Ah, ya le entendí. Entonces, quiere decir que es por eso que lo hice de esta manera, porque si usted ve tanto el ID que tenemos, corresponde en este caso a la información. Y qué buena la pregunta que me hizo. ¿Qué pasa si yo me puedo más el ID que el nombre de la persona? ¿O quiero buscar un correlativo de ID no sabiendo, por ejemplo, el nombre de la persona? Si ustedes ven en la parte administrativa, por ejemplo, todos los que tienen, por ejemplo, los códigos de nosotros, tienen más presente esa información y por eso lo hice de estas dos maneras. Entonces, fíjense acá, mire, voy a quitar el filtro de acá y entonces ahora lo voy a hacer con esto y ya van a ver ahí lo que va a ir pasando. Voy a irme acá, destacar a uno. Y van a ver que acá no va a suceder nada. Ahí está. Entonces, puede visualizar acá que ahora la representación de la búsqueda lo hice por medio del ID. Y como usted dice, cada ID es diferente. Siempre se va a mostrar el nombre del alumno. Entonces, acá por eso lo coloqué lo todo. Porque puede suceder que lo estemos buscando por ID porque me dieron la base de datos en los de los ID de ellos, pero no tal vez el nombre, y entonces ya cuando busque el ID, entonces ya voy a saber a quién corresponde esa información, a qué cargo el nombre en este caso de la persona. No sé si a eso se refería su consulta. Sí, o sea que, por ejemplo, puedo seleccionar tres IDs y tres nombres diferentes y me va a dar los seis. Así es, así es. Okay. Se los va a dar, porque todos son diferentes. Cada ID en este caso es diferente. Así es. Puede ser Gracias. que lo busque por ID o lo busque en este caso por nombre, por eso fue que coloqué las tres segmentaciones. Muy bien, miren, qué bueno, yo espero en verdad que ustedes estén aprendiendo. Yo voy a tratar de poderles colocar una información que para mí me ayudó mucho a poder entender la parte de lo que son las tablas dinámicas. Esa información yo la tengo ahí guardada, es de un profesor muy famoso en YouTube, que él da cursos gratuitos en línea y ahora está trabajando mucho, no puedo decir el nombre, pero está trabajando mucho con una empresa acá en El Salvador. Y entonces quiero decirles que me ayudó mucho esa información de conocer más sobre tablas dinámicas. Creo que todavía me hacía falta conocer un poco más y comprender la dinámica de poder trabajar con tablas dinámicas. Entonces, voy a tratar de poderles colocar esa información en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos para que ustedes puedan leerlo. Es información teórica, pero como les he mencionado desde siempre, la información teórica de repente ahí nos saca de unos laberintos que tal vez nosotros estamos pensando y tal vez no es así. Entonces, voy a tratar de poderlo buscar y podérselos compartir para que ustedes lo puedan leer y así pues sigan aprendiendo más referente en este caso a lo que serían tablas dinámicas. Muy bien, miren, solamente quiero realizar acá un cambio. Me voy a ir a la opción de fondo para que ustedes puedan observar y vamos a hacerlo desde mi equipo, para que ustedes vean una diferencia cuando nosotros queremos colocar, por ejemplo, los logos o queremos colocar una imagen, miren, esto les va a ayudar mucho. ¿Qué pasa si yo no tengo una imagen o me están pidiendo que coloque una imagen y no tengo internet o no tengo ninguna imagen que yo he descargado de internet? Nosotros dentro de nuestro ordenador, en este caso mi equipo, en unidad C, nosotros tenemos archivos de programa. Yo creo que lo tengo por 86. Estando dentro de archivos de programa, nosotros nos vamos a Microsoft Office, entonces lo tengo como archivos de programa. Entonces me voy a Microsoft Office. En este caso, entro acá a Root Viren y dentro de Root aparece la carpeta Clipart y Book 60 Core. Dentro de esta carpeta,
existen imágenes que OFI nos da para que nosotros no andemos buscando imágenes del internet. Acá cuesta un poco que cargue, pero quiero que ustedes vean en la medida que me van cargando que se encuentran muchas imágenes y hasta logos de diferentes partes para que ustedes, si algún día están trabajando y no tienen internet y les han pedido que deben de colocar una imagen de fondo bonita, esta sería una alternativa que ustedes tienen para poder colocar. Vean, por favor, en una galería, creo que de unas 5.000 imágenes que aparecen acá. En la medida que van, en este caso, cargando, se van visualizando. No solamente tienen imágenes normales, sino que también tenemos imágenes GIF, JPG, PNG, entonces diferentes. Miren, acá ya me cargó. Por ejemplo, miren, voy a colocar esta imagen para que ustedes puedan visualizar. Entonces, lo mejor de todo esto es que cuando ustedes ya han ingresado, automáticamente el ordenador los va a mandar nuevamente acá, miren, para el espacio de imágenes, para que ustedes puedan visualizarlo. Por ejemplo, voy a colocar este y vean, miren, ya no hay pretexto que dentro de lo que nosotros queremos hacer un cambio, no podamos colocar una imagen, ya que dentro de Office tenemos las respectivas y muchas imágenes para poder colocar. Esto es para que ustedes puedan conocer que para poder colocar una imagen no necesitamos a veces internet, sino que nuestro ordenador nos proporciona muchas imágenes que podemos igualmente colocar dentro de lo que serían fondos en nuestra hoja de cálculo de Excel. Muy bien, miren, quiero pasar nuevamente a compartirles mi navegador. Solo quiero consultar si ya se encuentra Ángel Isaías Larios, Cristian Alfredo Canizales, Kevin Norberto, Leonardo Daniel, que me hacían falta o no, no se encuentran. No. Muy bien. Entonces, paso a compartirles acá nuevamente mi navegador, donde tenemos acá en vista la pregunta de este día. ¿En qué nos ayuda cuando realizamos tablas dinámicas recomendadas en Excel? Recuérdense que esto es importante poder saber su respuesta y poder conocer las diferentes formas que podemos trabajar. Antes que se me olvide, contando ahorita un minuto, se me olvidó explicarles algo y no quiero irme sin decir, mencionárselo. Yo puedo crear acá, voy a crear dos columnas y voy a colocarle, por ejemplo, acá miércoles y voy a colocar acá jueves para identificarlo. Ya las creé. Dentro de ella existe información. Puedo, en este caso, destacarla acá. Me voy a ir para mi tabla dinámica. Voy a trabajar, en este caso, la lista de campos. Quiero que vean, por favor, que no se encuentra acá ni miércoles ni jueves. Estando en analizar tabla, en el grupo de datos, yo le voy a dar clic en actualizar. Y quiero que vean que automáticamente ya tengo la columna miércoles y jueves. En miércoles coloqué fecha, que en este caso quiero que vean que automáticamente se me va a colocar, me la voy a llevar para filtro, ya se encuentran acá las fechas, miren. Entonces, quiere decir que cuando creamos información adicional en nuestra tabla, no es necesario volver a eliminar y crear la tabla dinámica, sino que podemos venirnos acá, tenemos dos opciones, actualizar y actualizar todo. O sea que me busque toda la información que tengo dentro de la tabla dinámica para poderla colocar acá. Sigo colocando las segmentaciones que ya ahorita ya se están fijando con el diseño que he creado para poder trabajar. Entonces, podemos agregar información, ya sea de columnas o filas, dentro de la tabla y solamente venir a actualizar. Muy bien, los dejo entonces con esto. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. Pasen todos feliz noche. A contestarme el foro, por favor. Feliz noche a todos.
Feliz Gracias. noche, gracias. Feliz noche.